El poder de cambiar algo en este país, ¿qué cambiarías? Todos, más con los pobres. Claro, no todos somos pobres. Nosotros trabajamos aquí, date cuenta que trabajamos de 3 de la mañana hasta a veces hasta las 11, 12 de la noche para ganar $10. Es poco. La pobreza que hay en el país me parece ridícula. Me parece una gran estupidez que en un país como este tengamos pobreza, porque realmente se repartió mal. Pero aún así sigo creyendo de que la clase de vida es buena en el Ecuador, ¿sí? Porque tú sabes, no todo aquí es dinero. El Ecuador en sí, como conjunto, es un país que es lleno de riquezas, ¿no? Bueno, verás, el paisaje, nosotros somos los campeones en paisajes, porque nosotros encontramos desde 0 metros hasta 5000 metros diferentes paisajes. Nosotros tenemos variedad de colores, vegetación, de animales, gente en nuestro país. Y uno de los problemas grandes que hemos tenido aquí en el país es que no ha habido personas que han querido ayudar a los demás, preparar, dirigir a los demás. Siempre ha sido el que yo sé y al otro le hundo. En vez de yo sé, le ayudo, le enseño, le saco adelante y salimos juntos, ¿no? Ese tipo de cosas me parecen geniales, de proyectos, porque llega gente que sabe, gente que tiene el recurso, gente que tiene el conocimiento a enseñar a los demás, a darles la base, a darles la guía para que sigan saliendo adelante. Les dan ese impulso que aquí nunca se dio a la gente. Bei Rosa es una Sache, die hat ein wahnsinnig großes Herz. Rosa hat ein Herz für Menschen, das ist unglaublich. Rosa vertrage ich mich prima und ich denke, sie ist eine Schafferin und da treffen sich zwei ganz gut. Und das ist bei der Rosa eben sehr, wie heißt das? Unkompliziert. Unkompliziert, ja.